Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos visitando las instalaciones del CAN 39, la Escuela de Educación Especial, y pues me encuentro con la directora con sección Adriana Galindo Yáñez. Muy buenos días. Buenos días, Inés. Muy bien. Bienvenida seas a nuestra escuela. Muchísimas gracias, Conchita. Y también nos encontramos con la maestra Elda Hernández Barradas. Hola, Inés. Muy buenos días. Gracias por asistir aquí con nosotros. El día de hoy, pues aquí estamos trabajando con nuestros chicos. Vamos a platicar acerca de ello. Se llega a lo del Día del Kilómetro de la Moneda. ¿Me puede hablar un poquito de esto, directora? Claro que sí, Inés. Mira, cada año nosotros realizamos este evento a beneficio de nuestra institución. Los fondos que recaudamos, bueno, los utilizamos para necesidades propias de la escuela. En años pasados, bueno, pues era para pagar la luz. Afortunadamente, en estos años nos las está pagando el municipio. Pero bueno, no tenemos que bajar la guardia porque no sabemos los siguientes años si van a seguir apoyándonos. Y bueno, pues la escuela tiene muchas necesidades. La mayoría de nuestros alumnos son de recursos económicos escasos. Vienen de lugares aledaños a esta cabecera municipal. Y bueno, pues el dinero es empleado pues para material didáctico, para cosas que vayan haciendo falta dentro de las propias instalaciones de nuestro plantel. Así es, y pues sobre todo para apoyarlos a ellos, como usted decía, son de escasos recursos, a veces sus papás no tienen el dinero suficiente para aportar en todo lo que ellos necesitan, entonces es importante que la gente sepa esto para que los siga apoyando. Así es, y bueno, como cada año por el mes de diciembre, pues nosotros siempre hacemos lo que es el evento del Kilómetro de la Moneda, y en esta ocasión se va a hacer el día domingo, 8 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar en el parque justamente enfrente del Palacio Municipal y bueno, como cada año vamos a ofrecer venta de artículos navideños, como podrás observar, pues piñatas. Les voy a mostrar en las otras aulas, están algunas de las otras cosas que estamos elaborando. Aquí es importante resaltar que bueno, muchos de los artículos los están elaborando los alumnos. Ahorita tenemos unas chicas de la Normal Veracruzana que nos están apoyando, están haciendo aquí sus prácticas. Y bueno, si se dan cuenta, están también bien apuradas apoyándonos. Por el lado de la dirección también están algunas maestras apoyándonos en estas actividades. Afortunadamente tenemos a nuestro intendente, que es Luis, y él es carpintero conocido aquí en Aulinco. Y bueno, él en cuestiones de marcos, de todo lo que es madera, él nos está apoyando muchísimo. Realmente se han hecho cosas muy bonitas. Por ahí vamos a mostrarles unos cuadros que se hicieron, igual con ayuda de los niños, pues de la maestra Elda, de Luis. Esa fue idea de Luis y bueno, la llevó a la práctica. Por ejemplo, tenemos aquí este joven José Manuel, Gaby, que son los de laboral. Ya en el caso de José Manuel ya es egresado de laboral, pero ahorita está haciendo su secundaria, porque también ya tenemos telesecundaria en nuestro servicio. Entonces bueno, él es uno de los jóvenes que tiene mucho más habilidades. De hecho, pues voy a promocionarlo porque él ya hace piñatas en su casa, ¿no? También, por ejemplo, ahorita que fue Todos Santos, hacía papel picado. ¿Quién le encargaba? Hacía papel picado. Por ejemplo, a mí me hizo todo mi papel picado para mi casa y la casa de mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, la idea del taller de laboral, independientemente de nuestras piñatas que hacemos cada año, es que ellos pues sean funcionales en casa, ¿no? Sean más independientes económicamente. Para pues que un futuro no estén atenidos a mamá o papá, ¿no? Sino que realmente todo eso que están aprendiendo pues lo puedan llevar a la práctica a un futuro. Así es. Entonces, bueno, pues te vuelvo a repetir, el día 8 de diciembre pues vamos a estar ahí en el parque. Y pues ojalá y Dios nos permita un día bonito, y si no, bueno, de todos modos así lo vamos a hacer porque ya está planeado. Y bueno, afortunadamente la gente naulinqueña siempre nos ha apoyado y nos ha ayudado muchísimo, y bueno, creo que esta no va a ser la excepción. Siempre tenemos personas que son muy altruistas y que de alguna manera pues están muy comprometidos, ¿no? A apoyar a la niñez naulinqueña y sobre todo a nuestros niños con discapacidad. Pues sobre todo que la gente de aquí, la gente que viene de fuera, porque nos ha tocado cada año que vamos a grabar por ese día, la gente siempre aporta con un granito de arena, y pues sobre todo que compran los artículos que realizan los alumnos en apoyo también a lo que ellos hacen para apoyarlos en sus gastos. Y pues yo creo que también para ellos les da mucho gusto ver que sus productos, lo que ellos hacen, pues también se vende.
Sí, claro que sí. La verdad es que sí, también la gente que viene de visita, siempre se lleva algo, ¿no? Y hay una aportación económica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy bueno para nosotros. La verdad es que cada año, es un trabajo muy arduo que se hace, porque, bueno, finalmente es un día de descanso tanto para mis maestros como para los niños y padres. Y bueno, ese día, todo el día prácticamente estamos ahí trabajando, ¿no? Porque, pues empezamos a las 10, pero realmente hay todo un trabajo atrás, ¿no? Y pues es bueno que la gente vea este tipo de entrevistas. ¿Por qué? Porque a veces ahí tienen sus niños con algún problema y no se han dado cuenta. ¿De qué manera se da cuenta algún niño, algún papá que su hijo tiene algún problema? Bueno, yo creo que en base a su desarrollo, ¿no? Siempre nosotros decimos, bueno, a los tantos meses el niño ya tiene que haber hecho esto, ¿no? O al tanta edad ya tuvo que haber logrado esto otro. Y bueno, cuando los papás empiezan a percatar que su niño va estando retrasado en su desarrollo, pues es como un foco de alerta, ¿no? Para decir, algo está pasando con mi pequeño, no habla, no centra atención, no endereza su cabeza, o no logra gatear o caminar en este caso, ¿no? Sobre todo caminar. Entonces, bueno, son focos de atención, ¿no? Que pueden darnos esa alerta para decir que está pasando por ahí algo, ¿no? Y bueno, es importante resaltar que aquí nosotros en nuestro centro de atención múltiple número 39, contamos con el nivel de inicial y preescolar, primaria, se tienen todos los niveles de primaria, y telesecundaria, tiene poco que se aperturó, y formación para el trabajo. O sea, realmente estamos muy completos en cuanto a la atención para nuestros niños. Y bueno, los pueden traer desde los 45 días de nacido hasta los 32 años, ¿no? O tal vez hasta más. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta información que nos acaba de dar, la invitación a la gente, pues que asistan ese día, apoyarlos. Y pues no nada más ese día, si alguien entre el año se acuerda de ustedes que hay unas necesidades aquí en la escuela, pues también pueden traer algunas donaciones entre el año. Sí, claro que sí. Ha habido gente que de pronto, pues nos trae algo, inclusive hasta medicamentos, ¿no? Porque bueno, hay jóvenes que toman medicamentos, que son muy, muy costosos y que los tienen que estar tomando ya prácticamente de por vida, ¿no? O en periodos muy prolongados. Entonces, son medicamentos demasiado caros y que muchas veces hay gente que los tiene y que los deja de utilizar y de pronto, pues, no los traen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí investigamos quién está tomando cuál medicamento y bueno, pues ya es como se les da. Y también hay algunas personas que hay veces que nos traen, por ejemplo, utilizamos mucho el periódico, papeles de China, crepe y demás. Pues ha habido personas que de pronto te donan algo, ¿no? Pero todo lo que son donaciones, pues son bienvenidas. Igual sillas de ruedas, andaderas, bastones, o sea, sí, así es. Pues muchísimas gracias, les dejamos trabajar, maestra, y esperemos que la gente asista este 8 de diciembre en lo que es en el parque para que ayuden con una monedita o comprando algún producto de lo que ellos están realizando. Que tengan buen día, maestra. Gracias, Inés, y nuevamente pues mi agradecimiento a Cable Costa porque cada año siempre están con nosotros apoyándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y mucha suerte. No se vaya, continuamos con más.